Y en noticias de última hora, en Ladridus ya están pidiendo chayote a la doctora Claudia Sheinbaum. Saben que Xochil es una piñata al vino. Eso, eso, eso es un hecho. A ver, ya hasta un niño de, de kinder se da, se da cuenta. A ver que pues, Xochil es un asmerrey. Ahora bien, eh, en un programa de, de Latinus, en estas mesas de debate donde demuestran la mierda que traen en la cabeza, nos resulta que Loretito, Loret de Mola, señala que pues Claudia pues va a ganar, todos ya saben que Claudia va a ganar. Ahora qué hace? Pues, ay, señora, pues sí va a ganar. ¿Será que va a poder con el paquete? ¿Será que va a poder hacer las mañaneras? Porque si no se levanta temprano no hay pedo, ¿eh? Aquí está Loret, a ese lo levantamos a las 5 de la mañana y que hable bien de usted. Vamos a ver parte de las reacciones de Albino. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Vamos a ver parte de lo que pasó el día de hoy. Parece que tampoco es que estemos ganando mucho el que no esté Andrés, pero esté Claudia. Porque tampoco... ¿Cuánto te aguanta Shame una mañana? O sea, Ajá, sí, 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 que sí, de pronto sí. te metas a YouTube y veas que en vez de que haya 30 mil personas, estén haya cuatro dos. personas. ¿Cuánto te aguanta? Bueno, ¿Cuánto, una... ¿Qué duración de.? Lo que tú me dices es que no es carismática. No me digas, no sabía. Ah, no, es, te estás no me voy a meter en Eso lo eso. Eso. No dices tú, ¿eh? Pero bueno, es lo que ella propone, ¿no? Además, tampoco les ha importado mucho que la gente esté de acuerdo o no con lo que hacen. Tampoco veo por qué diría, mira, la gente no le está gustando. Diablos, tengo que retirarme. No lo han hecho antes, no creo que lo hagan ahora. Eso por un lado. Sí, no creo que se retire de la, de la, de la vida pública porque no ha dado indicios tampoco durante 30 años de que le gusta estar en donde está su rancho. Me voy a contener. Pero Carlos, son dos cosas. Una es que no se retire, obviamente no se va a retirar, uh -huh. y otras es que tenga una mañanera todos claro. los días que nos encontramos hasta en la sopa. Sí, Son dos consensivo. cosas sido? sí es un respiro. ¿No? Bueno, tenemos de este lado a Denise de Reyes, <laughs> compañeras de la Ciudad de México. <laughs> ¿Usted va por el coche o no va por el coche? <laughs> Yo creo que el observador no se retira. No veo no no sé cómo se va a mantener públicamente visible y viable sin que le resulte incómodo a Claudia. A medida en la que supongamos que Claudia empiece a caminar sola con su mañanera, su estilo, sus proyectos rápidamente se va a enfrentar a la realidad, a las constricciones presupuestales, a la criminalidad, al eh, el, el desastre en salud, o sea, lo que se ha podido de alguna manera eh, tapar con la retórica del presidente, con la... El eh, t yo siempre lo he dicho, más que un gobierno es una narrativa y ha sido una narrativa muy exitosa. Sí. Yo no creo que Claudia sea capaz de mantener esa narrativa. Entonces, ¿de qué manera entra el presidente a corregirla, a aumentarla, a cuidarla, uh -huh. a resignificar, a decir, esto es lo que en realidad Claudia quiso decir y para acá vamos y seguimos adelante con lo mismo? Uh -huh. No sé si es un programa de radio, no sé si es sí, un programa no sé, ya, de televisión. Yo creo que no vamos a decir cosas porque capaz que de aquí salen algunas ideas. Sí, sí, <laughs> esa fue buena. Que <laughs> su <laughs> a, a mí me parece enormemente riesgoso para López Obrador a partir de octubre eh, tomar ese espacio público. Eh, me parece que, que, que sería muy, muy riesgoso para su legado tener una posición que lo confronte públicamente con la presidenta de México. Eh, y en ese sentido sí creo que eh, vendría bien para lo que le importa a López Obrador que es su leyenda. Bueno, ahí está parte de lo que dicen vino Primero que nada admiten una victoria contundente, o sea el escenario hipotético pues ya se lo generan ellos a través de los ejercicios demoscópicos, a ver si ya todas tus encuestas, si ya está el reforma al vino que es el reforma y dice híjole pues es que no podemos, no podemos jugarnos ya la nula credibilidad que tenemos, tenemos que poner las cosas como son y, si, y aquí vemos claramente ¿Cómo se resignan? Y comentabas hace rato, de hecho, yo también vi el video donde sale Claudio. No, los programas sociales no no los vamos a quitar porque están elevados a rango constitucional. No los van a quitar por una sencilla razón, Albino. Es pues porque no van a llegar, no van a llegar al poder. sí Que se haga la chaqueta mental que quiera, pero no va a llegar al poder. Dos, ahora, el triunfo va a ser avasallador. El presidente vaticina que cuando gane la doctora Claudia va a ser con un porcentaje aún mayor. ¿Por qué? Porque ya se allanó el camino, hay que decirlo. La revolución de conciencias está activa y eso es un punto que influye también y va a influir en, en este proceso electoral aún mayor. Dice la doctora Claudia, el día que yo gane, vamos a hacer fiesta en el Zócalo Capitalino. De ese vuelo, o sea... La doctora Claudia no anda pensando en el segundo o tercer debate. Dice: Yo ya estoy pensando cómo vamos a festejar el triunfo que hubo de ese vuelo. Y Loret, Silva Gerso, Dreser, O sea, se tienen que tomar esto con la propiedad que merece, Albino. Claudia, la próxima presidenta. ¿Cuál es tu punto de vista? Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos. Es que ellos tienen eh, mediciones. Ellos tienen encuestas, ellos tienen toda la información que también tiene Sochi Galvez. Tienen la información de que no levantó y se cuajó, no cuajó la gelatina, de que tomaron decisiones que ellos pensaron les iba a funcionar y que en los hechos se dan cuenta que todo se lo cargó el carajo. Es una forma, eh, aunque muy a su manera, de decir, pues no te olvides, Claudia, que estamos somos huérfanos del chayote desde hace mucho tiempo desde que llegó Andrés Manuel y vale la pena decir que Claudia Sheinbaum eh, no se vamos no se ha parado más que en contadas ocasiones en, en estos medios de comunicación en Latino no pero considero con otros ¿ha, ha dado entrevistas claro no todos los días ni a cada rato ni hace recorrido porque ya tiene su, sus propios medios donde cubre sus mítines donde cubre sus recorridos donde hay conferencias de prensa es decir tiene sus propios espacios si hace o no hace mañanera que yo creo que la va a hacer pues no, no va a ser para darle gusto a estos personajes y que vayan se vayan acostumbrando porque no tengo la menor duda de que se van a quedar esperando el chayote que tanto les agrada dicen que la cuarta transformación es una narrativa no la cuarta transformación es una ideología Perdón, pero Denise Dressel parece una estudiante reprobada de alguna escuela de esas de paga, porque no puedes tú eh, comparar una narrativa que es una mentira o que es un hecho que tú quieres que lo crea la gente con una ideología que, con la que llega Andrés Manuel López Obrador y aparte, ahí están los resultados. Tú dijeras, es que no hay resultados, es que los resultados avalan, por más que quieran cerrar los ojos por más que quieran eh, meterle a la gente que eso no, no, es que no van, no podrían quitar los apoyos sociales, ni aunque llegara, que eso es muy, muy, muy lejano de aquí a, a cualquier planeta que desconocido en la galaxia, que social galvez, galvez llegara, no podrían quitarlos, y no los pueden quitar porque son derechos constitucionales, están elevados al rango constitucional, no, si por ustedes fuera, los quitan, pero eso no se va a poder primero porque la Botarga está fuera de la jugada, está fuera de la contienda, lo digo desde ahora. Segundo, porque aunque les cale, el plan C va en marcha y aunque no les guste aceptarlo, la cuarta transformación, la ideología, la nueva forma de pensar, la revolución de conciencias, revolución pacífica da frutos y hoy los vemos. Así es, Albino, lo dices de manera muy contundente, o sea, ya a estas alturas del partido los medios pues ya están allanando el camino también para decir ay, vamos a regresar, brincos diera, ¿no? La, mira, a lo mejor Claudia no va a hacer la conferencia matutina a las siete de la mañana. Eso es un hecho, o sea, híjole, llenar los zapatotes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, sí es muy complicado, de pues, a nosotros nos cuesta seguirle el ritmo cuando vamos allá a Palacio Nacional al presidente López Obrador, las intervenciones que hemos estado, las pocas. Pero imagínate, todos los días. O sea, es un hombre con mucha experiencia de oficio político. La doctora en contraste no tiene por qué ser igual, primero que nada, porque cada ser cada ser es autónomo y la doctora entiende las necesidades del pueblo. Pero eso sí es un, algo es un hecho. Si Claudia no rinde información diaria, por los canales que tú quieras, Albino, de difusión, de, eh, en redes sociales, en YouTube, en TikTok, si tú no rindes, eh, pues ahí están lanzando la advertencia. O sea, van a entrar los chayoteros con todo, eh. Con todo porque son voraces, porque están acostumbrados a recibir dádivas. Pero una cosa sí les digo, la doctora Claudia los va a sorprender, eso es un hecho. Las mañaneras no van a dejar de existir, eso es lo que quisieran, para partirle su mandarín en gajos a la revolución de conciencias. No, pues imagínate, nada más le recordamos un detalle. Dentro del equipo de la doctora Claudia se encuentran grandes oradores, ¿eh? para empezar, está Adán Augusto López Hernández, toda la escuela del presidente López Obrador. Está Gerardo Fernández Noroña, Aguas, con, con el tremendo orador que, que tiene Claudia ahí. Pues, pues, eh, nada más una cosa si les decimos. No va a regresar el Chayote y no solo eso, incluso puede ser más enérgico, contundente las conferencias de, de la doctora Claudia. ¿eh? Porque recordemos que el presidente habla despacito porque no quiere equivocarse. La doctora Claudia por lo regular es muy rápida con sus, es de respuesta inmediata, eh, y no se anda con cosas, no se anda con jaladas. Entonces, una mañanera de media hora, una hora, pero con mucha contundencia, híjole, los deja en la lona, síganle, síganle creyendo que van a volver, y pues bueno, otra cosa es que el pueblo ya no va a aceptar menos, o sea, la doctora ha dicho, y el presidente lo ha dicho no dice las mañaneras se van a seguir dando, que si las visitas o no, bueno, ese es un tema secundario. Este, pero tampoco por eso deja de ser relevante, ¿por qué, Albino? Este, primero que nada, porque las mañaneras son un ejercicio que vinieron a cambiarlo todo. Sí, pero lo de las visitas es el jefe de Estado Siempre, o sea, si la Brutarga, siendo la Brutarga, te junta 30 mil con puros bots, ahora imagínate la doctora Claudia. No, o sea, están miando fuera del hoyo. Esa es la realidad, Albino. Quiero mandar no, pero... saludos para nuestros amigos. Tomás Quintanal, gracias, amigo, por tu apoyo. Biflo477, paisano, gracias. Nos saluda desde Carson, Califas. Gracias, Biflo, por tu apoyo a través del super chat. Bendiciones a Tomás. Bendiciones a todos amigos. No, bueno, yo nada más quería comentar así de pasadita que pues la botarga ya no hizo mañaneras. ¿Sabe lo que eso representa? Que no pueden seguir un ritmo de ese tamaño. Y de Albino, mañaneras. pues si la botarga se levanta a la una de la tarde pues. se desmañanaba a las diez, once. ¿eh? <laughs> La verdad, hombre. Sí, este, pero bueno, este, Albindo, te agradezco mucho tu intervención, eh, agradezco mucho.